Buenos días, mi nombre es Mario Avellaneda, profesor del Instituto de Estudios Urbanos. Trabajo los temas de movilidad y ordenamiento territorial y el día de hoy vengo a recomendarles este libro, La infraestructura de transporte en Colombia durante el siglo XX. Un libro escrito por Álvaro Pachón y María Teresa Ramírez, que es editado por el Fondo de Cultura Económica y el Banco de la República y recoge un análisis histórico del desarrollo de la infraestructura en el país, de las inversiones y las líneas de política que han dado lugar a la concreción de ferrocarriles, pero también de carreteras y de modos de transporte que brindan soporte a las dinámicas económicas del país. Hola, me llamo Sevin Park, soy de Corea del Sur y mi libro favorito se llama Who You, mi coreano e inglés como Without Possession. En español, Sin Posesión. Me gusta este libro porque este libro me ha enseñado la vida, sobre la vida. Nuestra vida es todo sobre poseando algo. ¿Entiendes? Como mi celular y mi casa. Pero en el futuro, cuando vamos a morir, son nada, ¿verdad? Pero a veces estamos viviendo vida triste porque estamos obsesivos a cosas demasiado, ¿verdad? Pues si lees este libro puedes aprender las cosas que posesión a veces no ayuda a nuestra vida mucho y lo hace nuestra vida como muy triste. Con mucha presión, pues te recomiendo este libro. Gracias.